Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 12, que corresponde a nuestra semana número 3. Quisiera saber si me escuchan ahora bien. ¿Sí se escucha bien? Sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, hoy iniciamos ya lo que corresponde a nuestra clase número 12. Como siempre, quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Se han dado cuenta que les envió un mensaje inglés corporativo diciéndoles de que ustedes deben de participar en lo que serían las secciones correspondientes a lo que sería el número 3. Para esta semana ustedes deben de haber completado ya todas las secciones que hemos visto. Entonces, para esta semana solamente tenemos las evaluaciones cortas. ¿Cuáles son las evaluaciones cortas? Estas que se encuentran acá, miren, estos pequeños laboratorios que ustedes deben de ir realizando. Es importante que además de visualizar lo que sería la información adicional que tienen en videos y cada uno de los temas, vayan realizando las evaluaciones cortas que se encuentran acá. Créanme que los de inglés corporativo están siempre muy atentos en poder ir viendo el avance que ustedes han tenido. Pero de nada sirve que nosotros estemos pendientes, que les estemos ayudando a que ustedes puedan ir formándose y ustedes no realicen cada una de las secciones. Si usted hasta el momento ha tenido alguna dificultad, por ejemplo, mire, todas las semanas he pasado ocupada trabajando, entonces escriba a Inglés Corporativo. Ellos con gusto van a tomar en cuenta que el por qué usted no lo ha realizado. Pero el mensaje de este día fue bastante claro hasta donde ustedes deben de estar hasta este momento para poder finalizar con éxito lo que sería el curso. Este día, miren, nos toca un tema bastante corto, pero también importante que ustedes deben de conocer cómo es la herramienta formularios de datos. Dentro de Excel, muchos confunden formulario, que es lo que nosotros podemos trabajar cuando ya trabajamos con macros, pero también Excel, en oculto, tiene lo que sería la herramienta de formularios. Y ya les voy a enseñar cómo poder, en este caso, habilitarlo. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso, como siempre, voy a pasar lista. Ya tengo acá algunas asistencias con los nombres con los que ingresaron antes. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth, ya la tengo acá. Carlos Mauricio Navas. Gracias, Ana Elizabeth. Carlos Mauricio Navas. No. Carmen María Arce. No. José Ever Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. No, permítame, Aleita, sí, ya está acá su asistencia, Aleita. María Altagracia Chica. Marvin Antonio. Presente. Gracias, Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noevi Barahona. Presente, ingeniero. Gracias, Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roxana Abigail Canales. No. Muy bien. Solo bien. Acá con el cable. Juan Antonio, ahorita Juan Antonio, permítame. Acá está. Vamos a ver quién más.
Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Sí, ya está acá su participación. Déjenme acá. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar como siempre ejercicios. ¿Se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente una de las últimas acciones de cómo poder trabajar filtros avanzados? Entonces, hoy voy a explicárselos antes de iniciar con lo que sería el tema, para que en este caso podamos finalizar con lo que sería cómo poder trabajar dentro de Excel y poderme llevar en este caso lo que sería la información para lo que es otras celdas. Ya tenemos el foro de participación. Después de haber visto la clase, haber explicado en este caso cómo poder trabajar con la herramienta de formularios, me van a poder contestar lo que sería el foro de este día. Como objetivo general de sesión, capacitar en este caso a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formularios con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, en este caso, poder trabajar dentro de Excel? ¿Y qué es lo que sucede? De que cometemos el error de trabajar la información o colocar la información de una forma incorrecta. Y me los voy a llevar cuando nosotros estudiamos y nos tocaba caligrafía y nos colocaban una oración. Y por eso les recalco esto, porque esto viene desde este tiempo que nosotros nos acostumbramos, tal vez no son todos ustedes, pero a que si nos ponían las mariposas son blancas, comenzábamos las, y después mariposa, y todo hacerlo hacia abajo. Cada una de las palabras, pensando nosotros que lo hemos hecho bien. Pero cuando ya llegamos, en este caso, a lo que es información en Excel, pensamos y consideramos que es más fácil de esa manera. Entonces, si usted está acostumbrado que cuando le dan una hoja con información que usted debe de pasar a Excel, y usted está acostumbrado a ir hacia abajo toda esa información, entonces quiere decir que usted está cometiendo en este caso un error. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser lineal. ¿Y qué significa lineal? Que si yo voy a colocar el nombre de la persona y después sigue el DUI, debo colocar el DUI. Y después debo de colocar en este caso el departamento, la dirección, número de teléfono, pero todo tiene que ser por fila. Pero nosotros estamos acostumbrados a irnos hacia abajo. Entonces ahora vamos a quitar en este caso todas estas dudas que a veces nosotros tenemos cuando colocamos información dentro de Excel. Vamos a tratar de aprender de hacerlo de la mejor manera. Quiero compartir rápidamente, no voy a quitar mucho tiempo para lo que sería el tema de lo que nos quedamos pendiente el día de ayer. Y en este caso, que lo permitan, de que me sale.
Muy bien. Entonces, le mencionaba acá, mira, el día de ayer trabajamos la parte de filtros y se recuerdan que realizamos este ejercicio, donde para poder realizar esta acción, lo que hacíamos era irnos para datos, dentro del grupo ordenar y filtrar teníamos avanzados, y si ustedes se dan cuenta, nos guarda el registro, aún así, imagínense, han pasado un día, pero Excel guarda el registro de la última acción que nosotros, en este caso, hemos trabajado. Entonces, ¿qué sucede acá? Si ustedes se dan cuenta, la última acción que hicimos fue con dos bancos. Y automáticamente yo acá, al darle a aceptar, me iba a colocar, en este caso, esta información del Banco Agrícola y PAC. Entonces, les mencionaba y les dije al final que cuando nosotros vamos a crear filtros avanzados, con la acción de estar copiando, pegando, realizar la acción de selección, o primero crear el filtro y después llevarme la información, eso me complica mucho mi vida laboral. Usted siempre tiene que buscar el método más efectivo en Excel para que la acción suceda más rápido. Y entonces, miren acá, probando cómo puedo mandar a traer filtros avanzados. Si la misma palabra lo dice avanzadas o avanzado, quiere decir que es una acción que se me hace más fácil poder ir a traer información dentro de una tabla de datos que tengamos bastante grande. Si, por ejemplo, usted considera, y es por eso que ahora quiero hacerles esta pregunta, y vamos a ver quiénes me la contestan, ¿qué es para ustedes más importante con la información que han visto de filtro? ¿Es más importante qué es lo que yo voy a mandar a traer? ¿O es más importante la tabla de información que tenemos acá? ¿Qué consideran ustedes? ¿Es más importante la información que yo me voy a traer o es más importante la tabla donde se encuentran todos los datos? ¿Qué consideran ustedes? Ajá, los escucho. Buenas noches. Ajá. Para mí quizás la tabla, ingeniera, porque ahí estarían todos los datos que yo voy a utilizar cuando esté utilizando los filtros para llamar la información. Gracias. Muy amable, Jen. Jocelyn dice la tabla, Carmen dice la información y Roxana dice los datos que traerá. Fíjense acá, miren, y vuelvo nuevamente a hacerles acá la acción. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Rango de criterio. ¿Qué es lo que yo ando buscando dentro de un filtro? Ando buscando el criterio que yo necesito evaluar. ¿Qué pasa? Y fíjense la acción que voy a hacer ahorita. ¿Qué pasa si ahorita con lo que me han dicho y con lo que han ganado, que es la tabla donde está toda la información, es la importante dentro de un filtro? Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Avanzada. Ya tengo seleccionado todo el rango. ¿Dónde está mi rango de criterio? Lo tengo en esta celda, que sería esta que se encuentra acá. ¿Y dónde lo voy a copiar? Ah, lo voy a copiar acá. Y miren, voy a dar aceptar. Y fíjense lo que sale. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa. Quiere decir que lo importante para un filtro serán los datos que yo quiera. Veamos si esto es verdad. Miren, hoja que me encuentro donde tengo acá la información que necesito. Y vean ahora los pasos. Miren, vean ahora los pasos. Avanzada. Estos datos no los quiero. ¿Cuáles son los que necesito? Necesito todos estos que se encuentran acá, que es mi tabla de información. Perdón, voy a volver a seleccionar acá porque no seleccioné bien. Ahí está. Rango de criterio. Esto. ¿Copiar a otro lugar? Sí. ¿Dónde? Acá, en la fila número 6. Y miren, voy a dar a aceptar. Y ahora sí me trajo los filtros. Hoy sí me trajo la información. ¿Por qué?
Porque dentro de filtros avanzados, además en este caso del rango de criterios, porque el rango, perdón, el rango de la información que tenemos puede estar en cualquier parte, pero el criterio que nosotros vamos a evaluar específicamente tiene que estar en la hoja hacia donde nosotros vamos a colocar la información. Vieron que con la primera acción, donde yo consideré que la tabla era lo importante, no me aceptó filtros avanzados. Pero estando en la hoja donde tengo los criterios que yo voy a evaluar y mandar a llamar solamente a la tabla, independientemente de dónde se encuentra, yo estoy obteniendo la información correcta. Lo voy a volver a hacer. Miren, me encuentro acá, me voy a avanzadas. En este caso, nuevamente, vuelvo a seleccionar. ¿Y qué quiero? Esto. Esto es algo que yo voy a estar haciendo para que él entienda que ahora voy a seleccionar y voy a seleccionar banco, en este caso 2. Voy a copiar en otro lugar, sí, ¿dónde? Acá. En este caso voy a dar a aceptar y vean, miren. Lo mismo que hicimos el día de ayer, donde nosotros en la misma hoja estábamos obteniendo la información. Ahora, independientemente de dónde se encuentre la hoja de información, yo la voy a mandar a traer, que es solamente esa acción que es la que me permite en Excel, para que cuando yo vaya a recoger ese criterio que necesito, que voy a extraer de mi base de datos, yo pueda obtenerla. Y en este caso, miren, aquí la tengo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita. Sí. Muy bien. Sí, claro. Gracias. Para todos queda claro, hasta los que me contestaron que era en este caso la tabla de información. Sí, claro. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, esta sería entonces la forma en la cual nosotros desde filtros avanzados podemos ir a traer esa información que nosotros necesitamos solamente con tres pasos. Seleccionar el rango, seleccionar en este caso la información que necesito y darle clic a dónde la voy a ubicar para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Y vale aclarar acá que yo no estoy copiando ni pegando. Aunque se simule esa acción de selección intermitente alrededor del rango, yo no estoy copiando ni pegando porque si ustedes ven, no se activa en ningún momento esa acción acá. Entonces, es importante que nosotros siempre, ni tampoco miren, podemos en este caso realizar la acción de deshacer, porque este es un criterio que dentro de Excel se está trabajando para poderlo realizar. Voy a compartirles nuevamente mi presentación. Hoy sí, miren, hablando del uso, en este caso, de herramientas, de formularios dentro de Excel, siempre hacen una comparación con formularios en los cuales nosotros podemos, en este caso, crear una selección o selecciones múltiples para colocar en este caso datos e información que nosotros requerimos. Pero dentro de Excel hay dos tipos de formularios. Están los formularios BBA, que sería en este caso base de datos trabajadas con macro, y tenemos en este caso formulario de herramienta, la cual lo único que incluye es que nosotros podemos colocar la información de una forma correcta. Hablando de la teoría, dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestra hoja y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios, en este caso, impresos en papel, donde ya se deriva de lo que serían mis encabezados. Es acá, miren, otra forma donde Excel nos dice que los encabezados son importantes para que nosotros tengamos un criterio en el cual el formulario, perdón, se va a crear para obtener el resultado que nosotros queremos.
¿Qué es en este caso el formulario de datos? Nos aparece, miren, una ventana como la que ustedes están viendo en mi diapositiva. Igualmente dice que en un formulario de datos podemos escribir o mostrar una sola fila de información o un intervalo en una tabla de datos. Por lo tanto, los usuarios podrán visualizar de mejor manera los datos o elementos seleccionados en los cuales nosotros vamos a incluir o ya están incluidos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si ustedes ven acá, miren, aparece lo que sería nombre, o sea, una tabla creada en Excel. La mayoría siempre lleva nombre, apellido, dirección, teléfono, en este caso correo electrónico. Dentro de ella, nosotros tenemos como la facilidad de poder incluir la información y tener una mejor vista a la hora de ir colocando la información dentro de lo que es nuestra tabla. Igualmente, nosotros tenemos dos tipos de formas de colocar. Una es donde ya tenemos la tabla creada y en este caso nosotros vamos a seguir colocando información. Y otra es cuando nosotros no tenemos información en ella y entonces vamos a incluir la herramienta de formularios para poder ingresar los datos. En el video que ustedes han observado para este tema, el docente incluye que podemos trabajarlo por medio de tabla de Excel. Yo quiero enseñarles una forma en la cual no voy a incluir tabla de Excel para no confundirlo y que ustedes puedan visualizar. Seguimos trabajando de una forma general donde yo estoy creando, en este caso, mis encabezados para que Excel, en este caso, pueda crearme lo que sería formulario para poder incluir información. De repente nos va a tirar un error, pero es acá donde ustedes van a empezar a visualizar los errores en los cuales incluye Excel de dos formas. Uno, donde es un error, donde ya no podemos hacer nada, debemos de cambiar ya sea el dato o la acción que estamos haciendo. Y dos, donde nos da una advertencia, pero aún así nos deja en este caso introducir información dentro de ella. Me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel de este día. Van a notar ustedes que sigue siendo el mismo ejercicio que hemos venido trabajando, pero fíjense acá, miren, esta es una tabla ya creada. Tenemos nuestros encabezados y tenemos ya información hasta la fila número 32. Cuando nosotros vamos a incluir formularios dentro de lo que sería una tabla ya creada, automáticamente, independientemente en qué celda usted se encuentre, yo puedo irme a mi barra de acceso rápido, que hoy en día, para estas nuevas versiones, es una forma en la cual nosotros lo podemos incluir. Y una segunda forma en la cual, si ustedes formularios, es una herramienta que están utilizando siempre, pueden colocarlo como grupo. Por ejemplo, miren acá en la pestaña de inicio, al final, ustedes pueden observar en su libro que el último grupo que tiene, en este caso, es análisis o podría ser en este caso edición. En mi caso, pues se incluye lo que sería análisis. Pero si para ustedes, para la versión que tienen, tu último grupo es edición, yo tengo acá uno incluido que yo le coloco el nombre de grupo de form, que en este caso sería grupo de formulario. Y acá he incluido en este caso la herramienta de formularios para que yo tenga presente y no tenga que irlo a buscar, por ejemplo, en mi barra de acceso rápido, que para mi caso, yo debo de darle clic a la flecha porque sería el último comando que se encuentra acá. ¿Cómo hago para poder, en este caso, incluir formularios dentro de mi barra de acceso rápido? Yo tengo dos formas para poder colocar, y ya se los había mencionado en la primera clase, en el cual yo puedo colocar acá información. Y una de ellas es que, si yo me voy, en este caso, al indicador de flecha, y me voy a la opción de más comandos, al aparecer esta ventana,
yo me voy, en este caso, miren, automáticamente aparece barra de acceso rápido, me voy a la opción de comandos más utilizados, en esta ventana que se me abre, yo le digo que necesito ver todos los comandos, espero unos segundos y automáticamente mi barra de desplazamiento incluye todos los comandos que están dentro de Excel. Como siempre acá llevamos un orden alfabético, yo me voy a ir hasta donde inicia en este caso F, busco acá formulario y le doy la opción de agregar. Vean que lo último que tengo acá es cámara, le voy a dar agregar, ya se incluye acá formulario, voy a dar en este caso la opción de aceptar y automáticamente, miren, ya aparece acá. Esta sería como la forma más rápida para poderlo en este caso colocar. ¿Cómo hago para poder incluir dentro de mi pestaña de inicio que para la versión que yo tengo, cuando yo incluyo un nuevo grupo que no se encuentra dentro de Excel, sino que es algo que yo quiero tener dentro de la pestaña de inicio, porque cuando nosotros abrimos un libro de Excel, la primera pestaña que nos aparece es inicio, siempre por defecto. Nadie me puede decir que cierra y cuando abre le aparece pestaña de formularios. No, siempre es inicio. Entonces, por llevar este orden, siempre los nuevos grupos se van a incluir en este caso en la pestaña de inicio. ¿Cómo hago para poder realizar esta acción? Siempre realizando lo mismo que les acabo de explicar. En más comandos, me voy a personalizar la cinta de opciones. En personalizar la cinta de opciones, me aparece acá, miren, lo que sería la pestaña de inicio, que es donde yo lo he incluido. Le doy nuevo grupo, yo no lo voy a hacer acá, pero al darle en este caso un clic, se agrega en este caso lo que sería la acción del nuevo grupo. Yo voy a quitarlo. Ustedes colocan acá, lo personalizan, colocando en este caso el nombre que quieren. Y además de esto, van a colocar en este caso el comando, el comando que ustedes necesitan colocar dentro de él. En mi caso, miren, yo he colocado acá lo que sería formulario. Puedo quitarlo o puedo en este caso agregar que es donde se va a activar para poder irlo colocando en el nuevo grupo que yo tengo en mi pestaña de inicio. De ahí, voy a dar en este caso la opción de aceptar para que me acepte los cambios que yo he realizado dentro de lo que sería esta pestaña y el grupo que yo he creado acá, y colocando en este caso todos los comandos. Si, por ejemplo, ustedes tienen comandos que se encuentran, por ejemplo, en formular, o en fórmulas, en datos, en revisar, y quieren tenerlos con un acceso más fácil, entonces pueden incluirlos acá, dentro de lo que sería un grupo que ustedes crean. Pero eso sí, recuerden que eso solamente sucede en lo que es nuestra computadora, en lo que sería los libros de Excel que se van habilitando. Independientemente, yo abro otro libro, siempre voy a tener esta opción en cualquiera de los libros que yo vaya, en este caso, habilitar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta. Todo claro. Muy bien. Entonces, continúo acá. Miren, ¿cuál sería el proceso en el cual yo puedo ya colocar en este caso información? Les mencionaba que la mayoría de usuarios, y es por eso que voy a eliminar acá, se les da la información en páginas de papel bond, donde nosotros requerimos que esta información la pase para lo que sería una hoja de Excel. Y si ustedes que se les hace mejor ir con la regla seleccionando o mostrando los nombres y van hacia abajo. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero esto sucede en muchos errores. Primero porque si estamos colocando en este caso la información, cuando ya venimos, saben que lo primero que hacen y no me van a dejar mentir es contar cuántos nombres hay acá y compararlos en este caso con la información.
Nosotros creemos, y yo me voy a incluir también, porque alguna vez también cometí este error, nosotros creemos que esa es como la manera más fácil. Pero pónganse a imaginar que para poder digitar esta columna con los datos de los nombres de los vendedores, yo me he tardado 15 minutos. Estos 15 minutos tal vez hubiera llegado hasta la fila número 15, pero ya con los datos completos de toda mi tabla. ¿Qué pasa si mi jefe ya contó esos 15 o 20 minutos que han pasado sobre la información que me ha dado que debo colocar en Excel? Y tal vez él ya requiere los primeros 5 o 10 nombres. Pero yo cometí un error porque trabajé solamente la primera columna, considerando que nosotros, todos los usuarios, tenemos la tendencia de ir hacia abajo, porque tenemos a Enter, que es la tecla que nosotros vemos que al ir digitando, Enter va bajando, Enter va bajando. Pero aquí está, miren, las teclas mágicas que tiene Excel y que nosotros no las reconocemos. Nos volvemos necios en solamente identificar las teclas que son más amigables en nuestro teclado, que nos olvidamos que existen otras teclas que nos ayudan también a colocar de una forma correcta lo que sería la información. Y una de ellas, miren, y si ustedes ven ahorita, yo estoy dándole a una tecla y lo que está haciendo es pasarme siempre la información a una fila. ¿Y cuál es esa tecla? Tab o flechas bidireccionales. Cualquiera de las dos formas lo encuentran como la palabra tab o flechas bidireccionales, que también quiere decir que es tabulación. Esto es movimiento hacia lo que corresponde a una fila. Y acá, miren, ustedes pueden empezar a utilizar. Si, por ejemplo, se olvidan dónde se encuentra el formulario y para poder ir digitando de una forma correcta en cada una de las filas, entonces también tabulación nos ayuda a poder realizar lo que sería la acción de poder colocar la información. Ahora bien, miren, voy a darle clic a formulario y quiero que se den cuenta que me lo acaba de habilitar. ¿Por qué me lo acaba de habilitar? Porque él ya comprendió de que dentro de esta hoja que me encuentro hay información. A esto ya saben ustedes que se le llama barra de desplazamiento. Cuando yo voy hacia abajo, vamos pasando por cada uno de los nombres que se encuentran acá. Vamos a llegar al último, que es Oscar Hernández Lara. Vean, por favor, mire, acá me estoy desplazando. Y el último es Oscar Hernando Lara. Yo quiero que vean la visibilidad, cómo se muestra la información, cómo yo tengo el alcance de poder ir viendo mis errores ortográficos, si coloqué las primeras letras en mayúscula, y se me hace más fácil que estar visualizando esta cantidad de información que tal vez las celdas las tengo. O, por ejemplo, miren, tengo zoom en este caso más pequeño, y yo lo puedo tener más pequeño porque tal vez acá tengo más columnas de información. Y quiero que se den cuenta que aún así yo sigo viendo claro la información que yo voy a ir colocando en mi formulario. Voy a hacer en este caso la acción. Voy a darle nuevo. Y por ejemplo, bien, voy a colocar acá mi nombre. Lo voy a hacer en mayúsculas para que ustedes vayan. Vanessa Rodríguez. En este momento, para poder desplazar, que es algo que ustedes deben de ir aprendiendo, es que yo voy trabajando con tabulación. En este caso, producto, pongamos, por ejemplo, el Heartland. Muy bien, lo voy a hacer de esa manera por tiempo pago, colocamos en 1250. Tenemos en este caso Santa Ana, Santa Ana. Fecha, colocamos el 18. Vamos a ver, estamos trabajando el 2021. Banco Agrícola y el número de remesa seguimos con 52. Fíjense, acá miren, ya coloqué en este caso la información. Yo puedo darle Enter o puedo darle en este caso nuevo. Quiero que se fijen por favor acá que automáticamente miren, se ha colocado lo que sería la información. Pero algo que debo de recalcar acá, solo déjenme acá subir el zoom.
algo que debo de recalcar acá es que los formatos, que es algo que ustedes ya saben trabajar, me los va también, ¿cómo podría decirles la palabra? Va en este caso realizando también esa misma acción. Todo lo que se encuentra acá arriba, por ejemplo, acá está negrita, calibrí, igualmente tiene el mismo número de tamaño, tipo de letra, si le he colocado en este caso negrita o cursiva, agarra en este caso el mismo formato que yo tengo. ¿Qué pasa si voy colocando información? Voy a colocar acá el trabajo, disculpen acá, pero lo voy a hacer de esta manera para que ustedes se vayan dando cuenta que ir colocando la información, aunque tabulación en este caso, miren, me va arrojando, bueno, voy a colocar acá una fecha para que ustedes vean que con las fechas, miren, no me agarra el formato que quiero. Igualmente, se están dando cuenta que lo único que está realizando es el trazo de la línea que sería, si no me equivoco, vertical hacia abajo. Pero acá no me está cuadriculando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trabajo de esta manera y yo ya tengo datos en este caso dentro de una tabla o dentro de una hoja que tengo que seleccionar? O, por ejemplo, que ya esto se los enseñé, copiar formato para todos los de acá. Entonces, aunque ustedes no lo consideren, es un paso más que están mintiendo. Entonces, si nosotros trabajamos de la forma correcta, como Excel nos está incluyendo, en este caso, formularios, y donde ustedes ven, miren, voy a hacer algo adicional, me voy a colocar acá, y entonces, hasta esto, yo puedo colocar acá nuevo, independientemente de donde me encuentro, vamos a poner Carlos en Salazar. Vamos a ponerle en este caso el Coach Poppy. Ok, vamos a colocarle 1450. Vamos a colocarle, por ejemplo, San Miguel. Coloquemosle 21 del 21. En Banco Agrícola, otra vez. Y número de mesa 52. Fíjense, por favor, acá, ¿no? Yo le voy a dar un mejor. Dime acá. Independientemente, él va a seguir la secuencia de la fila que corresponde a donde debo de colocar la información. Entre más ustedes vayan aprendiendo estas acciones, van a ver que la vida laboral trabajando en Excel de una forma correcta va ampliando más que tengamos tiempo, de que podamos hacer nuestro trabajo de una mejor manera, porque si se incluye dentro de Excel es porque lo que quiere es que nos facilite la forma de poder trabajar en Excel y poder en este caso cumplir con el objetivo que sea más fácil nuestra vida laboral cuando trabajamos de la mejor manera en Excel. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar, ya trabajando con formularios dentro de una tabla que ya tenemos creada con formato. Me dicen por favor, y si quieren consulta con gusto, estoy a la orden. Dígame, Oscar. Sí, ingeniero. Básicamente, entonces, la opción de formulario nos facilita, número uno, la visualización de los datos para no confundirnos cuando, pues, en algún momento sea bien extensa la tabla. Y número dos, también nos puede ayudar a incluir esos datos, ¿correcto? Así es, así es. Y algo gracias. Antes que te... Gracias, Oscar. Y algo antes que me olvide, miren, es que también pónganse a imaginar de que acá nos hace falta dos filas porque esto representa, por ejemplo, fechas. Y entonces no incluimos dos fechas. Está bien. También formulario nos ayuda a poder incluir sobre estas. Mientras ustedes tengan celdas acá, miren, me voy a posicionar acá para que ustedes puedan observar.
Acá estoy con José Celaya, Francisco, vamos en el orden. José López, tenemos a Jonathan, nuevamente Jonathan, y miren, ahí están. Corro en este caso con la información. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nosotros tengamos la información, podamos, perdón, colocar la información donde nosotros requerimos. Y fíjense ahora, miren, me voy a pasar rápidamente para esto que es importante que también ustedes conozcan. En el video que ustedes vieron, para los que ya lo vieron, se dieron cuenta que el docente permitía que para poder colocar en lo que sería una información de testero dentro de lo que es formulario, nosotros debemos de trabajar con la opción de lo que serían tablas de Excel. Pero yo voy a eliminar eso, porque esas serían como las dos formas de las cuales ustedes pueden trabajar. Si no han visto el video, los invito a que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque en esta clase ustedes van a ver la segunda forma en la cual pueden trabajar. Primero, usted cada vez que va a crear una tabla debe de tener sus encabezados creados. Esto es importante. Y entonces, teniendo sus encabezados importantes, fíjense acá, miren, voy a hacer pruebas para que ustedes vean. Y no me vayan a decir después, mire, la Inge no te enseñó, pero no me da. Sí, por eso les voy a colocar acá el por qué a veces no nos va a dar. Estoy acá en la fila número 3. Y entonces yo le voy a dar acá formulario. Y fíjense el mensaje que me tira. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Selecciono una sola celda de un rango y vuelvo a intentar. Ah, muy bien. O sea que acá no me está permitiendo. Me voy a colocar abajo de mis encabezados en la fila número 2. Estoy haciendo lo mismo que hicimos ayer de pruebas cuando estábamos trabajando con filtros normales. Es llegar a donde se encuentra la información para que usted comprenda qué es lo que quiere. Entonces ahora, miren, me voy a venir para acá. Ajá, pero miren, ahora me sale otro recuadro. Y me dice, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de filas de listas contiene la etiqueta de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiqueta y no como datos, haga clic en aceptar. Ah, o sea que me está diciendo que en este caso, miren, yo puedo tener a formulario sin tener tabla de Excel. Lo único que me da una advertencia, porque él no comprende que si yo tengo tablas de Excel, entonces, ¿por qué no lo hago de ese método? Pero yo le estoy diciendo a Excel que yo estoy creando una tabla con mis propios formatos y no voy a incluir tablas de Excel. Entonces, al darle a aceptar, que es uno de los requerimientos que me dice, ya tengo herramientas de formulario sin utilizar tablas de Excel. ¿Por qué? Porque tengo tres formas para poder incluir información. Y ahora comienzo. Primero, como les acabo de explicar ahorita, teniendo una tabla de Excel, no tengo complicaciones al incluir herramientas de formulario. Dos, teniendo tablas de Excel, automáticamente me va a aparecer herramientas de formulario independientemente en qué fila yo me encuentro. Y tres, posicionándome, teniendo mis encabezados ya un cuadro incluido, teniendo en este caso, colocándome en la siguiente fila, aunque me tira la advertencia, siempre me incluí. Y quiero demostrarles que todo va a ser siempre igual. Vamos a colocar a Juan Carlos. Juan Carlos ahora tiene una nota de 10, tiene una nota de 8, tiene una nota de 7. Promedio es una función. Entonces, quiere decir que acá lo voy a dejar así en blanco. Puedo dar nuevo, vean, ya se me incluyó acá, en este caso, lo que sería a Juan Carlos. Y entonces ahora, fíjense lo que voy a hacer. Otra vez, acá puedo colocar información. Miren, puedo colocar. Vuelvo a cerrar. Voy a colocar la función, en este caso, de promedio. Selecciono el rango para obtener lo que es un resultado. Muy bien. Nuevamente acá. Y fíjense, miren, algo que también vean que les va a ayudar. Ya promedio, ya no puedo colocar ninguna información.
porque ya sabe Excel. Imagínense que acá tenemos 5 funciones. Automáticamente haciéndolo una vez, Excel ya no lo va a hacer para todas las siguientes celdas donde yo vaya colocando la información. Hagamos la prueba. Nombre. Coloquemos a Rafael. Bueno, Salazar. Rafael Salazar tiene una nota de 10, tiene una nota de 10 y coloquémosle una nota de 10. Enter. Porque no lo había hecho con Enter. Miren, ya me incluyó. ¿Se están dando cuenta que me está incluyendo ya la información de la función que he utilizado? Y ya no voy a tener que irme hacia arriba y desplazarme hacia abajo para que corra todas las funciones de la forma convencional, sino que ya ocupando formulario, quiero que se den cuenta que yo puedo en este caso ir solamente colocando nombre, notas, y él automáticamente me va dando resultado sobre la función que yo tengo ahí. Pueden ser funciones lógicas, pueden ser funciones, en este caso, de promedio o las que más se utilizan, sumatorias, funciones normales dentro de Excel, que en estas incluyen, en este caso, las matemáticas. Y yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna pregunta? Está claro. Muy bien, gracias. Para los demás. Todo claro. Gracias. Miren, acá era donde les mencionaba, con este ejercicio quise realizarlo. Acabo de incluir acá una fila. Vean que automáticamente cuando abro formulario se posiciona en la parte superior del primer nombre que tengo. Y al desplazarme o al darle en este caso Enter, continúa lo que sería cada una de las filas donde yo estoy teniendo lo que sería la información. Entonces, así como puede correr hacia abajo de la última información que yo tengo, teniendo en este caso, posicionándome antes de las filas que yo he incluido sin información, entonces Excel comprende que yo voy a incluir otra información dentro de esa nueva fila que tiene y quiero que vean que automáticamente, miren, ya estoy obteniendo acá y acá mi tabla, aunque yo la haya dejado hasta la fila número 7, donde yo he dejado la cuadrícula, igualmente trabajando con formularios pude haber solamente cuadriculado la primera fila. ¿Y qué va a hacer él? Va a irme incluyendo el formato completo de todo lo que yo vaya realizando hacia donde yo finalice. Voy a finalizar en la fila, en este caso, número 100. Hasta ahí me va a llegar mi cuadrícula y el formato que yo he utilizado para todas las celdas. Tomen en cuenta que estas son acciones que nosotros trabajamos dentro de Excel, que nos facilitan en nuestra vida laboral y lo más importante, que nos ayuda a poder visualizar mejor la información y no estar cometiendo errores. Una de las cosas que hoy en día se incluye para estas nuevas versiones es la parte de ortografía, no así gramática. Solamente en Word tenemos ortografía y gramática. Pero en Excel, sí, creo que ya los programadores o los que han creado este programa tan increíble ha ayudado a que si nosotros llevamos una secuencia de punto o una mayúscula sobre una letra que ya Excel ya reconoce, si nosotros la colocamos en minúscula, él automáticamente pone la primera letra en mayúscula. Y todo esto, mire, yo sé que va a ir mejorando. Tenemos una, creo que de las mejores versiones que tenemos de Office, donde ya se incluye el que nosotros ya no digitemos, sino que ya nosotros podemos dictar y él automáticamente va realizando o colocando la información dentro de lo que sería nuestros documentos, por ejemplo, de Word, que ahí es donde se incluye en este caso esta acción. Y lo que nos facilita es que dentro de todas las aplicaciones, en este caso de Office, también nosotros las podemos trabajar en lo que llamamos Excel en línea. El día de mañana
Voy a estar ya incluyendo esta acción en la cual vamos a trabajar por medio también de Excel en línea, ejercicios de los que siempre yo acá les muestro para que ustedes vean algunas diferencias que pueden ver de lo que han aprendido hasta ahorita de Excel y poder también incluirlo dentro de lo que sería Excel en línea. Además de eso, le voy a estar colocando antes de iniciar la clase el enlace para que ustedes puedan ingresar y que también ustedes vayan viendo desde su computadora todas las acciones que yo voy realizando. Y que vean también otra forma de poder utilizar Excel con todo lo que hemos venido aprendiendo y que se puede incluir ahora con la nueva tecnología que es poder trabajar también Excel en línea. No sé si hay alguna consulta de esto que he explicado. Si no es así, voy a pasar en este momento a compartirles nuevamente mi navegador, donde tenemos la pregunta de este día para nuestro foro de discusión número 2. ¿Para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Le di muchas formas en las cuales nosotros nos ayuda o nos facilita poder trabajar con esta herramienta. Nos faltan 8 minutos. Vamos, por favor, contestando. ¿Para qué nos ayuda la herramienta de formularios en Excel? En todo esto, yo voy a pasar nuevamente lista de las personas que no estaban al inicio. No sé si ya se encuentra Carlos Mauricio Nava. Gracias, Carlos. Carmen María Arce. No. Roxana Abigail Canales. Gracias, Roxana. Uy, ¿qué es? Yo creo que solamente ellos faltaban. Vamos a ver. Ay, gracias, Carmen. Gracias, gracias. Muy bien. Los felicito porque nuevamente se encuentran todos acá. Gracias. Muy bien. Entonces, vayamos, por favor, contestando el foro de este día. ¿Para qué nos ayuda la herramienta de formularios en Excel? Gracias, ahorita les contesto, déjenme acá incluir la información. Muy bien, Marvin, gracias. Gracias, Morena. Ah, bueno, quiero mencionarles que ya les respondí a todos lo que sería nuestro el ejercicio de Excel de las referencias absolutas, relativas y mixtas. Les hice algunas sugerencias. Espero que las tomen en cuenta y si desean enviarme nuevamente el libro para revisión, con gusto voy a estar pendiente. Pero ya les revisé a todos y ya les envié contestación a todos. Espero que puedan revisarlo, por favor. Muy bien, vamos contestando, por favor, nos faltan algunos minutitos. Esto es importante, vuelvo nuevamente a mencionarles, con esto se van ganando porcentaje dentro del aula virtual, ya que estamos contestando en este caso lo que sería el foro que corresponde a este día. Vamos a ver. María. Gracias. Gracias, José. Gracias, Oscar.
Gracias, Carmen. Así es, Carmen. ¿Cuántas veces hemos introducido en este caso la información incorrecta? Ya que nos vamos a Zoom y en este caso lo hacemos más pequeño el tamaño, no visualizamos bien y estamos cometiendo el error de colocar la información a donde no es. De esta forma, pues formulario nos ayuda para que podamos ingresar la información de la mejor manera, que es por medio de fila. Automáticamente toda la información de los datos que estamos metiendo, ya sea de una persona o en este caso de una sucursal, sea en fin. Que vayamos de una forma ordenada y creo que eso nos lo está diciendo Excel de la forma en la cual se debe de colocar lo que sería la información. Ya cuando ustedes se encuentren en Excel avanzado, van a ver otro tipo de formularios y sé que ustedes se van a recordar de este tema y van a ver la comparación o la diferencia de un tipo de formularios que en este caso se trabaja por medio ya de de bases de datos, de información, en las cuales ya es con macro, pero con esta herramienta en la cual nosotros lo único que hacemos es irla a buscar, darle un clic y automáticamente nosotros podemos ir colocando los datos, pues es más fácil poderlo trabajar. Gracias, gracias. Gracias, Erika, gracias. Muy bien, dejo de compartir. ¿Carlos tiene levantada la mano? No. Gracias. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Gracias por cada una de sus participaciones. Gracias por su asistencia y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche para todos.